quiero levantar nuestra copa por el rey, por la libertad, por el futuro. ¡Viva España! ¡Viva Chile! A pesar de los pasos aperturistas del Papa Francisco, que recordemos recientemente posaba en Roma con camisetas en las que se podían leer mensajes como «el agua vale más que el oro» o «no al fracking», que ha afirmado que quién es él para juzgar a los gays o que sufre cuando ve que en la Iglesia el papel de las mujeres se reduce a la servidumbre, la Iglesia española se resiste. Para que lo entienda Guti, la Iglesia española juega a la defensiva y está encerrada en su área y el Papa está fuera de juego. El Arzobispado de Granada ha editado en España un bestseller de la periodista italiana Constanza Miriano titulado Cásate y sé sumisa. Esta publicación ha suscitado una gran polémica y varias asociaciones han pedido su retirada. Además, la concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha pedido a la Fiscalía que intervenga y actúe contra la edición y venta del libro por si fuera constitutivo de delito de apología de la violencia contra las mujeres. El PSOE, por su parte, ha exigido que el Instituto de la Mujer y Ana Mato se pronuncien sobre esta publicación. Y el secretario general del Partido Popular Andaluz, José Luis Sanz, ha premiado al arzobispado a retirar el libro por considerarlo un auténtico despropósito. ¿De Pepe Soy Izquierda Unida de acuerdo en algo? ¡Aleluya! El arzobispado de Granada ha obrado un milagro. ¿Qué digo un milagro? Ha obrado dos. También ha hecho aparecer a un secretario general del PP andaluz. Sin embargo, el arzobispado ha asegurado que no hay razones para retirar el libro y ha añadido que la autora es católica y, por tanto, casi siempre está de buen humor. Pues sí, como las monjas, que son mundialmente conocidas por su buen humor. Mira a Sor María, la muy cachonda, siempre con sus bromitas. Si no os hacía gracia es porque no sois lo suficientemente católicos. ¿Dónde está mi niño? Venga, Sor María, que tenéis mellizos, devuélvame por lo menos uno. Te tenías que reír allí. Al César lo que es de César. Bien, en el intermedio hemos hecho una selección de algunos de los mejores fragmentos del libro Cásate y sé sumisa, que aunque pueda parecer irónico, en realidad es un consejo. Atentos. El secreto de un matrimonio santo, o lo que es lo mismo, de un matrimonio feliz, es que las mujeres, ante el hombre que hemos elegido, demos un paso atrás. Y hay que hacerlo aun cuando no entiendas el motivo, aun cuando estés íntimamente convencida de tener razón. En ese momento, haz un acto de confianza en tu marido. Sal de la lógica del mundo, yo quiero tener razón, y entra en la de Dios, que te ha puesto al lado de tu marido. Ese santo que te soporta a pesar de todo, y que, dicho sea de paso, también es un buen tipo. Y si algo que él hace no te parece bien, con quien tienes que vértelas es con Dios. Puedes empezar poniéndote de rodillas. Y la mayoría de veces todo se resuelve. Cuando te dice algo, por lo tanto, lo debes escuchar como si fuera Dios el que te habla. Con discernimiento, está claro. Con sabiduría e inteligencia, es obvio, porque es una criatura. Pero con respeto, porque con frecuencia ve con más claridad que tú. Sí, amigos. Queridas mujeres, si algún hombre os dice que debéis tratarle como si fuera Dios, hacedle caso. Tratadle como si no existiera. Consejos prácticos. Sandra Sabaté, sé que es muy interesante lo que tienes que contar. Sí. Pero, queridos amigos, hay más perlas, ¿eh? Este libro no tiene desperdicio. Y, por tanto, se lo vamos a ofrecer. Casi completo. Pero después de la publicidad, ¿no? Unos minutos. Muchas gracias, queridos amigos. Aquí seguimos el intermedio cuando son exactamente las 10 y 22 minutos. Y antes de la publicidad estábamos hablando de un libro que había publicado el Arzobispado de Granada que llevaba el bonito título de Cásate y sé sumisa. ¿Podrías comentarnos algún otro fragmento de este libro, Sandra Sabaté? Sí, vamos a leer unos cuantos. En otro fragmento del libro, Constanza Meriano decía esto. ¿Tengo que darle la razón aun cuando no la tenga? Yo diría que sí. Debes someterte a él. Cuando tengáis que elegir entre lo que te gusta a ti y lo que le gusta a él, elige a su favor. Fíate de él y deja que sea él quien diga la última palabra. Pero eso estoy confundido. No está claro si habla de su marido o de su personal shopper.
En otro momento del libro leemos esta recomendación para afrontar una infidelidad del Madrid, o por supuesto la infidelidad de la mujer ni se contempla. Incluso una mujer que es traicionada tiene una posibilidad de defender ese amor suyo que está en serio peligro de muerte. Puede permanecer fiel y continuar amando. Es un jarrón que se rompe y que nunca volverá a ser un jarrón nuevo, pero que aún después de la caída podrá resistir hasta el final. Nosotras, las mujeres, defendemos de esa forma la vida, llevando la cabeza bien alta cuando todo parece perdido. Caídas, jarrones que se rompen, si no fuera por lo de la infidelidad, yo diría que está hablando del rey. La visión de la mujer en Cásate y sé sumisa nos retrotrae a la imagen de ama de casa de los años 60, mirad. Hay un comportamiento que una debe observar aun cuando exista mucha confianza, un comportamiento meramente formal, que impide que una madre, incluso rendida, reciba al marido en bata y zapatillas a las 7 de la tarde. Pero es un pensamiento tremendamente anticuado. Está suponiendo que el marido tiene trabajo. Un aspecto preocupante del libro Cásate y sé sumisa es que hace parecer extinto el problema de la violencia de género, que recordemos hoy mismo se ha cobrado una nueva víctima en la provincia de Málaga. Escuchad. Cuando nacieron mis abuelas no podían votar y en la televisión decían: las mujeres son como el pulpo, mejores cuanto más se las golpea. Todo esto está ya tan lejos de vosotras, gracias a Dios, que ni siquiera hace falta que hablemos de ello. No es ya una amenaza para vuestra vida de mujeres adultas. Bueno, es en Italia, pero en España desgraciadamente la violencia de género está lejos de ser un problema resuelto. A lo mejor Constanza es la chica de Neutres y nos está hablando desde el futuro, aunque sus ideas sean del siglo pasado. Queridos amigos, tenemos aquí...